hitzaldiaz. Susana Patmizello, ba, gauzan dirik ez dakinik. Da, zelan da, doktore txatesi bete egin dau. Eta doktore txatesi hori, ba, gure Euskal Herriko histori pelaburreko honetako gai oso garrantzitsu eta. Deportatuen nondik norakuek, batez behu lertuteko zeitzik getatu zin horrek gauzek. Hau da, estatuen ezberdinen zioak, zergaitizek, eta bestalde batetik Josemi Arrugaeta, hainbeste urte erbestien egon biharra izan dauena, deportatu de Panamara, gero Kubara, hogeita hamabost urte Kuban egonda, eta orain dela urte eta piku etorrikue. Orduen bide batez, esperientzi praktikue, eta lanketa txukun hau aurkeztuko doguz gaur. Para mí es un placer presentarles, no, hacerle la introducción del libro Los deportados de ETA, los olvidados del conflicto. Es un trabajo de tesis doctoral de Susana. Susana decidió meterse en un problema bastante serio, que es un, por sus connotaciones políticas y sus prejuicios que vienen añadidos, de un tema de relatos que está sin dilucidar, pero que sigue ahí encima de la mesa o pendiente. El libro de Susana, yo la estuvimos dos años cuando yo llegué, justo poquito antes de llegar, o poco después, perdón. Poco después, Susana estaba en una conferencia, estaba a la vuelta también de Alfonso Echegaray después de 33 años. Y bueno, yo fui porque me dijeron ven. Ahí me encontré con Susana. Susana se emocionó mucho porque yo estaba. En fin, yo tengo el dudoso honor de haber sido uno de los primeros deportados. ¿No? Dudoso honor, pero bueno, honor que me gusta. De haber sido uno de los primeros deportados en el grupo de seis detenidos en la madrugada, de exactamente a las 6:00 de la madrugada, que es a la hora en que la policía francesa puede entrar en los domicilios sin necesidad de orden judicial. Fui arrestado con otros, un grupo de unos 13 o 14 refugiados, de los cuales 6 se nos montó en dos aviones. Yo era la primera que montaba un avión, monté 3 seguidos. Uno de Pau a París, otro de París a un sitio que se llama Pointe-à-Pitre, que tuve que preguntarle a la azafata dónde estaba, y otro de Pointe-à-Pitre a Ciudad de Panamá. 2 días desaparecidos. Ese día 10 de junio comenzaba una operación que se llamó de deportación, una operación represiva, decidida por 2 gobiernos, por 2 estados. Susana explica aquí, en este libro, que es una tesis doctoral, pero no se asusten, la tesis no es un ladrillo, está muy bien escrito, es fácil de leer, y tiene muchos valores que ahora yo les resumo y le dejo a Susana y al libro, que son los protagonistas. Ese día comenzaba una operación que fue escalando, de cooperación entre 2 estados, por razones de Estado y por otras razones internacionales, que tenía como punto de conflicto, digamos, el conflicto vasco, así en genérico. Uno de los aspectos, es decir, los refugiados vascos que en ese momento residíamos o nos movíamos entre Iparralde y el Estado francés. Ese día las autoridades francesas decidieron, aunque había antecedentes, decidieron de manera oficial expulsar de su país a, no voy a decir la barbaridad que voy a decir, que quería decir, al quinto coño, a 70 personas, de manera, digo el quinto coño porque era el quinto coño, el sitio más cercano estaba a 5.000 kilómetros, sin papeles, sin ninguna seguridad jurídica, en condiciones realmente inauditas, pero bueno, se fue dando por etapas. Ahora, la deportación era la primera etapa de una cooperación que llegó hasta el punto de una interactuación policial de 2 estados sobre un conflicto y sobre el movimiento social y político y también armado que operaba en ese conflicto, tomando parte. Entonces, el libro analiza esta primera etapa, que da las claves de lo que fue sucediendo. Primero fue las deportaciones, posteriormente
fueron los juicios de extradición que generaron determinada resistencia en la sociedad vasca y por lo tanto los franceses y los españoles decidieron saltarse los procesos jurídicos e ir directamente a una entrega de refugiados y refugiadas con familiares y todo incluidos, y una etapa ya la última que sería esta de la cooperación policial, donde uno no sabía quién estaba exactamente en los operativos, si eran policías franceses, si eran guardias civiles, etc. Esto comienza, como explica muy bien Susana, con dos temas. Primero, la victoria de François Mitterrand en 1981, del cual ahora mismo se cumple en mayo de 1981, un líder del Partido Socialista francés, por primera vez el Partido Socialista llega al gobierno, y en 1982, después y como consecuencia del golpe de Estado del 23F, llega al gobierno español el Partido Socialista Español. De la mano de otro líder importante de la Internacional Socialista, que es Felipe González. Tardan dos años en ponerse de acuerdo, por razones que aquí Susana explica. Es decir, los franceses siempre han pensado, y con cierta lógica, que África comienza en los Pirineos. Por lo tanto, para que la democracia española fuese certificada, había que llegar a un tipo de acuerdos que comienzan con la deportación. Yo no les voy a explicar el contenido porque es el tema de ella. Lo que sí quiero decirles una cosa. El libro, en mi opinión, es una aportación muy importante en esto que he dicho antes de la, digamos, construcción de relato, por lo menos de memoria o de mantenimiento de memoria, que es que esta visión de esta situación represiva que afectó a 70 ciudadanos y ciudadanas vascas durante muchos años, todavía quedan deportados, que luego podemos hablar de eso, que todavía quedan algunos deportados, se hace con una mirada desde el punto de vista de la rigurosidad de histórica, es decir, de una historiadora, que es Susana, y se hace desde fuera. Cuando digo desde fuera me refiero, se mira un acontecimiento desde fuera. Por lo tanto, la implicación emotiva o afectiva, que entiendo que ya la tiene, no incide en lo que está relatando. Y además tiene otra virtud. Susana relaciona hechos y acontecimientos con un proceso político. Tiene lógica, son coherentes y explican muchas cosas que sucedieron en aquel momento y que siguieron marcando la historia contemporánea de Euskal Herria hasta la disolución de ETA. Entonces yo diría eso básicamente. Hay un comentario que debo hacer porque ella sé que es penosa, como dicen los cubanos, los olvidados del conflicto. Para evitar dudas, los olvidados del conflicto tiene que ver con un sentimiento. Ya tenía una duda de poner los olvidados. Entonces, yo le dije una cosa. En realidad nosotros siempre tuvimos un sentimiento de olvidados, lo cual no quiere decir que no estuviésemos atendidos, que son dos cosas diferentes. Es decir, desde la izquierda abertzale, en los momentos más difíciles y más dificultosos, siempre tuvimos un nivel de atención. Pero las circunstancias y lejanías en las que estuvimos muy diferentes marcaba que había un fraccionamiento. Los deportados estábamos, depende de dónde estábamos y en qué circunstancias estábamos. Teníamos que movernos en lo cotidiano para poder sobrevivir a una situación que era diferente en cada lugar. Ahora, estábamos olvidados se refiere a que, como yo hablaba, este es el primer paso de una cadena de política de Estado, de dos Estados, represiva. Y por lo tanto, nuestra importancia fue descendiendo en la misma medida en que la operación represiva fue ascendiendo. Por lo tanto, pasamos de ser importantes a no ser urgentes. Frente a la urgencia de determinadas políticas de dispersión, determinadas políticas de otro tipo represivas, incluso en Iparralde, etc., por supuesto, las preocupaciones nuestras no eran importantes y, por lo tanto, siempre tuvimos un sentimiento de olvidados. Eso es a lo que se refiere Susana. Solamente un comentario que se me parece importante es que esta operación comienza y tiene que ver con la aparición del GAL. Yo he hablado de un tema político
Partido Socialista francés, Partido Socialista español, pero con la palición del galés, de la guerra sucia. Yo le hacía una broma a Susana, que pone aquí toda la historia de los deportados, y le he dicho, deberías haber puesto la historia de las personas también, el historial de las personas de las que tomas, personas políticas, de las que tomas la referencia. Barro Nuevo, condenado por secuestro, asesinato, corrupción. Vera, condenado por secuestro, asesinato, corrupción. Julio Feo, una persona también acusada. Es decir, solo te falta la Guardia Civil, etcétera. Pero lo que quiero decir es que las personas que salen aquí, que decidieron nuestro futuro, el nuestro, no solo como persona, sino también el de un proceso político, resultaron ser una partida de delincuentes. Esa es la puta verdad. Ya, te dejo. Hola, buenas tardes a todos. Buena tarde. Bueno, como han dicho los dos, Codo y Josemi, es el libro. Bueno, yo soy Susana Panisello, soy doctora en Historia por la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, y como ellos han explicado perfectamente, el libro es el resultado de mi tesis doctoral. Pero como también han dicho, no se asusten, porque no es la tesis doctoral. La tesis doctoral yo la presenté en el año 2011 y el libro ha salido en el 2021, con lo cual han pasado 10 años entre un proceso y el otro. Desde entonces yo intenté publicarla muchísimas veces y siempre recibí una negativa, hasta que bueno, con todo el cambio del conflicto vasco y debido todo el proceso de finalización, pues Chertoa, mi editorial, me llamó un día y me dijeron, ¿todavía quieres publicar esto? Y fue, sí, eso. Chertoa, mi editorial, se atrevió a publicar la tesis. Durante estos 10 años a mí lo que me daba miedo era que alguien con más nombre que yo, porque claro, yo soy desconocida en este tema, es mi primer libro, mi primera investigación, sacara algo sobre la deportación y que no fuese tan... no sé cómo decirlo, objetivo, y porque sé que es un tema, pues eso, conflictivo, que se habla poco del tema, un poco tapado, pero bueno, al final conseguí publicarla y aquí está el resultado del libro. El título del libro, Los deportados de ETA, los olvidados del conflicto, lleva el mismo título que la tesis doctoral, pero el subtítulo, José me lo ha explicado perfectamente. Yo les pedí permiso para poner los olvidados del conflicto, porque claro, la tesis doctoral, el matiz de los olvidados del conflicto no es el mismo que el del libro. Para mí, en la tesis yo le puse los olvidados del conflicto porque cuando yo ponía en común el tema de mi tesis doctoral, pues la gente no tenía ni idea qué era, y la mayoría de la gente la relacionaba con las extradiciones, con los refugiados, y claro, la deportación es una figura muy especial que se debe de matizar perfectamente. Y por eso le puse en la tesis, perdón, no sé. Hablaba, sí. ¿Así? En la tesis, los olvidados del conflicto. Aquí se fue. En el libro, ¿sí? ¿Se fue? Sí. No, sigue. Sí. En el libro, los olvidados del conflicto, como ha explicado Josemi, es diferente. Porque claro, yo ya conocía el tema y les pedí permiso a ellos para poder poner los olvidados del conflicto, y que ellos me habían dicho a mí que ellos se sentían así. Por lo tanto, claro, yo no, como ha dicho él, yo no me atrevía sin pedirles permiso. Y al final pues sí, porque claro, yo no solo quería matizar mi opinión respecto al tema, sino que ellos también se sentían así, los olvidados del conflicto. Es cierto que, claro, los deportados, si lo comparamos con el gran tema de los presos, los deportados son 70 personas, y claro, pues son un grupo reducido, pero no por eso no han existido. Por lo tanto, yo con el libro lo que quería era, pues eso, dar voz a una parte del conflicto que ha existido, no es inexistente, y al contrario, sino que la deportación todavía coexiste hoy en día. Por eso, a partir de aquí, pues bueno,
empecé con la investigación. La investigación, bueno, ha sido, siempre lo digo, un trabajo de hormiguita, porque yo di con el tema de la deportación por completo desconocimiento. O sea, yo cuando empecé la tesis doctoral tenía muy claro que quería hacerla sobre el conflicto vasco, pero no sabía el tema. Pero como yo soy un poco especial, no quería hacer una revisión de un tema ya escrito. Quería hacer algo que fuese nuevo. Y bueno, di con la deportación. ¿Qué es la deportación? Ni idea. Y claro, la deportación yo con la vinculo, y cuando lo pongo en común, la gente te dice, pues eso, los nazis, Hitler y los campos de concentración. Y claro, los campos de concentración comparados con ahora, claro, un tema contemporáneo, deportación en los años 80, ¿esto qué es? Y empecé a investigar qué era. Y a partir de aquí vi que sí que, pues eso, que podía crear un relato, una investigación. También es cierto que al buscar libros de la deportación como tal hay dos solo. Uno, el relato de Alfonso, y otro que es Cartas con los refugiados. Que es verdad que los dos a mí me han servido como eso, como una mina de oro, porque claro, cada palabra o cada dato que daban, pues eso, yo lo investigaba a fondo. Y a partir de aquí, pues bueno, fui desentrañando el hilo de la deportación. Y el otro día en la presentación de Bilbao me preguntaron si alguna vez he tenido algún reparo, impedimento por el tema político. Y yo debo decir que no. O sea, nunca. O sea, ni mis tutores de tesis, ni en la universidad en la que yo estaba, nunca. Y de hecho, cuando he venido a Euskadi, siempre he sido bien recibida y no he tenido, pues eso, ningún, no sé, ningún acto raro ningún problema, vaya. Y claro, me extrañó porque claro, yo sé que sí que esto pasa, pero sinceramente yo debo decir que a mí no me ha pasado. No sé si es porque claro, cuando yo escribí la tesis, pues el tema no estaba en boga, no lo sé. Pero bueno, debo apuntarlo porque es así. Entonces, el tema de la deportación. El libro tiene diferentes partes. Antes hablábamos con Josemi que se puede leer por partes porque hay partes más, pues eso, que a la gente le llama más la atención. Cuando empecé con la deportación, lo he dicho antes, lo vinculé con los campos de concentración y la gente lo vinculaba con las extradiciones. Por lo tanto, empecé por dar voz a las palabras. Y lo que hice fue una introducción de los diferentes términos y explicaba, pues eso, cómo es la extradición, cómo es un exiliado y cómo es un deportado. Porque supongo que aquí todos sabéis cómo funciona la deportación, pero si alguien no lo sabe, los deportados eran, pues eso, personas que estaban en Francia, la mayoría de ellas refugiadas en Francia, algunos de ellos incluso con asilo político, y Francia los detenía. Como ha explicado bien Josemi, bueno, porque claro, él lo vivió en primera persona, a partir de aquí Francia los detenía, los metía en un avión y los expulsaba a un tercer país. Evidentemente, quien dio la idea era España, porque claro, eran ciudadanos de DNI español. Entonces, pues a partir de aquí, la deportación es una figura especial. No tiene que ver con la extradición ni con, pues eso, ni con el exilio, aunque evidentemente sí que se puede llegar a mezclar. Pero bueno, es una figura específica. La otra parte que hice fue una parte pequeñita de historia de la deportación, porque claro, a mí me parecía un castigo súper anacrónico. Porque claro, las deportaciones se iniciaron, las creó el Imperio Romano, con lo cual para mí era algo que completamente inaudito, que no podía ser. Y de hecho, ahora que bueno, que conozco el tema de la deportación a fondo, yo siempre comparo las deportaciones de los vascos con las deportaciones que se llamaban a las colonias penales, en las que el Imperio Británico y el Imperio Francés eran especialistas y que enviaban a sus gentes a Australia y a Nueva Caledonia. Y las comparo con ellas porque eran colonias penales a perpetuidad. Y la deportación de los vascos, como todavía dura después de más de 30 años, pues eso, nadie se ha metido en poderla solucionar de forma comunitaria, con colectivo, por lo tanto pues, la relacionaba con eso, con la perpetuidad.
Las partes del estudio más destacadas son la parte de derecho y la parte de los pagos. La parte de derecho, para mí, es la parte que me hace sentir más orgullosa, aunque sé que es la parte más técnica del libro y también pues más difícil de leer, porque se habla de la parte de derecho, parte legal y además legal francesa. Porque claro, no tenemos que olvidar que el país que deporta es Francia. Con lo cual, Francia es quien tenía una estrategia legal detrás para poder usar la deportación. Cuando yo empecé la investigación, para mí la deportación era ilegal, completamente ilegal. No podía ser que algo así fuese legal. Y bueno, debo decir que gracias a la abogada Ani Puyo, que me ayudó en esta parte, pude desarrollar que yo estaba equivocada y que Francia se cubrió perfectamente las espaldas para poder ejecutar la deportación y utilizó una ordenanza del año 45 en la que el único escollo que tenía esta ordenanza era que toda aquella persona que ellos consideraran que era peligrosa para su país la podían expulsar, fuese quien fuese, tuviese estatuto de refugiado o lo que fuera, la podían expulsar. Y claro, pues con eso sí que se cubrieron las espaldas. Que después la expulsaran a un tercer país, de esto ya es diferente, pero la parte legal francesa estaba cubierta. Por lo tanto, para mí, pues eso, la parte de derecho es la más complicada de leer por la parte legal, pero para mí es la que me hace sentir más orgullosa, porque claro, al inicio no sabía bien cómo funcionaba el derecho francés. Y claro, pues bueno, al final pude llegar a hacer todo un capítulo de explicar cómo se desarrolló la deportación de forma legal. Y después la otra parte del libro más destacada es la parte de los pagos. Evidentemente la deportación, aunque la inician España y Francia, implica a terceros países, como ha dicho Josemi, países que están en el culo del mundo. Y estos países son 5 países africanos y 5 países latinoamericanos. Y en estos países, pues bueno, ellos eran enviados y retenidos allí. Y estos países, evidentemente, la pregunta es, ¿y estos países por qué? Pues la mayoría de ellos lo que hicieron es que recibieron pagos de forma, es que no sé decir si decir oficial o extraoficial, pero bueno, ahora os explico el porqué. ¿Por qué? Porque el pago lo recibieron mediante lo que se llaman créditos al desarrollo. Y los créditos al desarrollo eran, porque ahora no se utilizan, pero eran una figura que debe ser aprobada por el Congreso. Por lo tanto, son fondos públicos. Así que utilizaban los llamados créditos al desarrollo para pagar a estos terceros países. Os explico cómo funcionan. Los créditos al desarrollo... un país subdesarrollado debe pedir un crédito a un país desarrollado, en este caso era España, y España debe aceptar conceder este crédito. ¿Qué pasaba? Que esto, la mayoría, bueno, no, de hecho todos los países de deportación anterior a los años de deportación habían pedido a España créditos al desarrollo y España nunca los había concedido. Cuba quizás sí, no sé sí, si Cuba, en Cuba anterior sí, sí creo que sí. Lo pones aquí antes. Diría que sí, pero bueno, la mayoría no. Entonces los créditos al desarrollo coinciden las aceptaciones de España y coinciden los años de deportación con los años de aceptación de los créditos al desarrollo. Por lo tanto, yo siempre lo digo, yo no podré probarlo, porque claro, probarlo es imposible. A Sao Tomé le dimos un crédito porque tuvieron a Alfonso Echegaray allí. No. Pero, evidentemente, si tú haces la relación de años y datos, como decía Josemi antes, pues es bastante evidente que aquí algo hay. Además, lo que decía antes de si es algo legal o ilegal, los créditos al desarrollo, como dice la palabra, son para cosas para el desarrollo de esos países subdesarrollados, valga la redundancia. Entonces, lo que hacían, el destino de estos créditos, evidentemente, normalmente era para cosas de educación, para hacer un colegio, para hacer, yo qué sé, poner pizarras, pupitres, lo que fuera, también para algo de construir industria. Pero, ¿qué pasó? Que la mayoría de estos créditos se destinaron a material militar.
y evidentemente pues el material militar cosas de desarrollo no tiene, por lo tanto ya se utilizó de manera fraudulenta. Aparte de esto, de cómo se pagó a los terceros países, también están los pagos a Francia. A Francia no se le pagó mediante maletines, o quizás sí, pero el gran volumen de pagos que se hizo a Francia fue con los negocios. O sea, cuando España hacía cualquier concurso, sobre todo en material militar, otra vez, la que ganaba el concurso siempre era Francia. Aunque el material que le proponía, por ejemplo, Estados Unidos o sobre todo Alemania, era material que era mejor, de mejor calidad o lo que sea. Pero siempre ganaba el concurso Francia. Y el otro tema fue el tema del TAP, del tren de alta velocidad, que en ese tema pues también está relacionado también con los años de deportación y Francia también ganó con todo el tema de la colaboración antiterrorista con España. Y estas son las grandes partes del libro. Después, la deportación, lo he dicho antes, después se han cumplido 35 años de las primeras y todavía hoy en día hay 8 personas que continúan deportadas en el tercer país. ¿Y por qué continúan deportadas? Y muchas de ellas, la verdad, bueno, algunas tienen familia y esto, pero esto es aparte, evidentemente, es porque los casos que les piden se han reabierto o ellos no saben si cuando pisarán suelo español los pueden detener por causas que tienen pendientes del año 80. Porque, claro, las primeras deportaciones son del año 84, con lo cual son casos que pueden estar abiertos desde después de la amnistía hasta el año 84, son muy pocos años. Por lo tanto, les buscan causas abiertas de principios de los años 80. Y ellos también han tenido muchísimas trabas a la hora de saber si continuaban estos recursos, delitos abiertos o no. Por lo tanto, muchos de ellos, después de 30 y pico años en el tercer país, no se atreven a volver, porque claro, si los detienen aquí y vuelta 30 años más, pues es preferible estar en el tercer país. La deportación, ¿por qué no se solucionó durante estos años? Se intentó solucionar los deportados, bueno, tenemos aquí Josemi, ellos querían que la deportación se resolviera igual que se hizo, de forma colectiva. Y nunca, ni el Estado español ni el francés, decidieron cerrar la deportación de forma colectiva. Entonces, los deportados al final lo que hicieron es, yo quiero volver a Euskal Herria y voy a volver de forma individual. Y muchos de ellos, han ido volviendo de forma individual y de la manera que han podido, la verdad. Entonces, la deportación se está cerrando en los últimos años, pero por eso para mí era muy importante poder darle voz a un tema que, aunque lo han vivido 70 personas, son 70 personas que han vivido la deportación y que era importante que al menos hubiera un relato construido, un relato técnico sobre la deportación que se explique cómo fue, el porqué y cómo se desarrolló. Por lo tanto, aquí está el resultado del libro y espero que al menos, os he explicado bastante, pero que descubráis los secretos y los entresijos de la deportación. Así que muchas gracias por asistir. Bueno, orain galdera erantzunen tartie zabalduko dugu, eta... Bai. Bai, tiau. Esto, ¿cómo habías llevado a esto? Que aquí no hemos llegado. Me habías dicho por desconocimiento, pero bueno, antes ha tenido que hablar algo. Y ahora, al final del libro, después de 11 años, ¿cuánto conocimiento tienes? ¿Del tema? Vale. ¿Del tema? Vale. Hombre, siempre aprendo más. Hoy con Josemi, pues eso. Claro, a ver. La parte que conozco yo más es la parte técnica, o sea, la parte de relato, que es la que ellos tienen. Por eso a mí también me daba miedo publicarlo, porque claro, la parte del relato social ya estaba hecha. Y a mí me daba
cosa, pena, como ha dicho antes Josemi, de que ellos no lo recibieran bien. Porque claro, yo lo explico, y lo explico de la manera más objetiva posible, pero ellos lo han vivido. Y claro, a mí me daba, pues eso, reparo que alguien de ellos me dijera, y tú, que encima no eres ni de aquí, ¿cómo te has atrevido a tocar nuestro tema, no? Pero todo lo contrario, o sea, yo siempre he recibido, pues eso, muy, muy, muy buena aceptación. El tema, pues eso, lo he dicho antes, por desconocimiento. Quería hacer algo, pues, no sé, que fuera original. Quería que fuera sobre el conflicto vasco, eso seguro. Y también es verdad que mis tutores de tesis no me pusieron ningún reparo en hacerlo sobre el tema. También es verdad que en la universidad, mi primer tutor... Él no tenía ni idea del tema y él me dijo, sí, sí, a lo que quieras. Pero el otro tutor, que era Antoni Batista, está muy relacionado con Euskadi y él, pues la verdad es que me ayudó mucho. Y cuando yo le expliqué el tema de la deportación, él dijo que sí, que ningún problema, que adelante. Y después a partir de aquí, pues bueno, yo claro, y fui conociendo a gente, sobre todo siempre lo digo a Ani, que ella me ayudó mucho con la parte legal. Pero eso, me metí, supongo que antes Josemi me decía, jolín, pues no lo sé, yo no, nunca me, no sé, me vanaglorio de, ah, pues mira, me metí en esto. Pues no sé, me dio curiosidad el tema y por completo desconocimiento, que después ya sé que la repercusión, pues eso, ahora está teniendo repercusión el tema, también es porque ellos han empezado a volver y ha vuelto un poco a estar en boga, pero durante los 10 años no. Porque de hecho, yo, y lo siempre lo digo, durante mis años de investigación he ido a 2 actos sobre la deportación. 2. Uno organizado por el Foro Social y uno organizado, bueno, la presentación del libro de Alfonso, que lo hizo Cristian Echaluz en Barcelona. Y claro, como soy de allí, fui. Pero ya está. O sea, ningún, pues eso, presentación o me da igual, lo que sea, ninguna charla. No. O sea, aquí también era, pues eso, un tema dejado un poco de lado. Y eso a mí, pues, mira, una es rarita y pues me interesaba, es así. ¿Estás contenta con el libro? Yo sí, muy contenta. La editorial lo ha cuidado muchísimo. Me han puesto muchísimas facilidades porque, claro, me dijeron, es una tesis doctoral, tendremos que podarla. Y es, no, sí, eso ya lo sé, sé cómo funciona. Porque, claro, la tesis doctoral lo que tiene, pues, Los nombres aquí la mayoría todos los conocéis, pero claro, en una tesis doctoral tienes que especificar quién es cada uno, detallado, yo qué sé, explicar por qué pasó esto y claro, las notas eran inmensas, no sé cuántas notas había, pero igual 600 notas. Y claro, en un libro eso es muy farragoso porque la gente no se lo lee, es el paso. Y entonces eso, se tenía que podar. Y yo, pues eso, debo dar las gracias a Chertoa, porque confió en mí y lo ha cuidado mucho. La versión, pues eso, la versión en libro está muy cuidada, la verdad es que sí. Y bueno, la portada, pues cuando me enseñaron la portada es, ¿quieres algo, no sé, algo que quieras para la portada? No, y me la enseñaron y fue, ay, me encanta. Pues te digo que sí, estoy muy contenta. Y que haya visto la luz también, la verdad. Porque creo que era necesario. Yo sí quiero hacer un comentario. A ver, el libro es muy bueno. Vamos a empezar por ahí. Gracias. No es para elogiarte a ti. Yo lo he dicho antes, el libro es muy bueno, por las razones que he hablado antes, pero porque hay varias formas de enfocar el mismo asunto. No es lo mismo, por ejemplo, ya he hablado del testimonio de Alfonso Echegaray. Es una visión de parte. Claro. Desde el sentimiento y desde determinados pensamientos de una realidad. El otro libro que se llama La deportación, el mal menor, que es de una periodista, Pilar Iparraguirre, que fue periodista de Egin, importante periodista, y el libro es bueno, aunque fue muy conflictivo entre nosotros, vuelve a insistir, no hay sobre el testimonio de un deportado, sino sobre el testimonio de bastantes deportados. Carece de algunas cosas, pero es versión de parte. Yo, me van a dejar comentar, yo soy historiador también. Yo estudié historia en La Habana y fui profesor en La Habana de historia y sé lo que es una tesis. Entonces aquí, y le quiero agradecer yo a Susana, aquí Susana recopila todas las cosas que nosotros sospechábamos, que habíamos leído de parte, pero que no estaban juntas y que tienen una coherencia. Es decir, ¿por qué nos pasó lo que nos pasó? ¿Cómo se pagó eso?
que es un capítulo apasionante. ¿A cuánto valía el kilo de refugiado vasco? Lo digo así, ¿a cuánto valía? Por cierto, muy alto, bastante más que el petróleo. Por razones de geopolítica, por razones de la OTAN, por muchas razones, pero este pequeño conflicto generó, digo pequeño conflicto en el sentido de conflicto vasco, generó muchas cosas que nosotros a veces no nos damos cuenta. Entre otras cosas, todas estas flechas implicar a 12 países en deportar 70 españoles de España. Vaya, de España me refiero. Sí, sí. Hablando en plata. Entonces, joder, es una operación inaudita. El por qué, Susana lo resume aquí todo. Y entonces, este es un ladrillo, perdón, un ladrillo no, una baldosa diría yo, porque ahora estamos en una especie de conflicto de relato. Yo no voy a, los relatos no son conflictos. Los relatos tienen que ser una puesta en común de muchas cosas. Pero para eso hay muchos puntos de vista. Entonces, hay puntos de vista como puede ser la novela Patria, donde se nos dice lo que pasó, visión legítima, yo no entro en ese tema, es la visión de una persona, pero es literatura. Hay testimonio de las personas, léase de víctimas de determinada violencia o víctimas de determinada otra violencia, léase experiencias carcelarias, léase dolores humanos, que todo eso forma parte. Léase consecuencias económicas de un conflicto o políticas, pero para eso hay que hablar con propiedad. Entonces, este es un libro que habla con propiedad. Y cuando se habla del de la deportación, hay que venir aquí, ¿eh?, para entender lo que nos pasó. Yo me he enterado de muchas cosas. ¿Por qué me pasaron? Porque he leído aquí. Me he enterado que vendían tanques. Sí. Y que eran 4 refugiados para allá y 20 tanques para acá. A mí me parece alucinante, pero claro, yo no me di cuenta, porque yo estaba en Cuba o estaba en Panamá y no leí. Ha hecho una labor de buceo, porque aquí hay muy poca información, a una labor de buceo en periódicos. Hay una parte que ella no ha podido hacer y que nadie puede hacer, los secretos de Estado. No, no, porque yo tengo que hablar de eso. O sea, hay una parte que son los secretos de Estado que no sabemos, y tengo la impresión de que no vamos a saber, tanto franceses como españoles, que forman parte del relato. Hace muy poquito tiempo hemos tenido 2 ejemplos, que es para que ustedes capten bien. Es una conversación entre Perote, el teniente coronel Perote, del Servicio de Inteligencia Español, CSIC, jefe de operaciones especiales. No les voy a decir que es jefe de operaciones especiales. Es el que hace operaciones secretas. O sea, lo que ahora le llaman las cloacas, creo, ¿no? Cloacas del Estado. Viejas cloacas del Estado. Entonces, esta le pregunta a un capitán, que creo que es apellido Prieto, cómo murieron Josi y Josian. Y este, por teléfono, le explica cómo los mataron. Y habla cómo los matamos, no dice cómo los mataron, dice cómo los matamos. Yo, capitán de la Guardia Civil. Y luego le relata otro tema, que es la muerte de Mikel Zabalza. Y le dice cómo se murió y que se les fue la mano. Ese es un tema, ese es un secreto de Estado. Estaba en un sumario y estaba aquí debajo, pero hay muchos papeles como eso, que explican quién, cómo se pagaron todas las acciones del GAL, cómo se organizaron, qué policías franceses trabajaban o no con ellos, y otros muchos. Porque el Estado, por la experiencia que tengo, no tira ningún papel, nunca. Los guarda y los mete en un archivo. Lo que pasa es que como la Iglesia, como el Vaticano, no deja entrar a nadie a revisarlos. Entonces, claro, nos falta una parte también de esto, ¿eh? Pero eso Susana no lo puede hacer. Susana ha recogido aquí todo lo que se puede, todo lo que está publicado y la lógica. El otro caso que les estaba comentando, que es muy importante porque es un detalle, es que dice un informe de la CIA, por doble partida, que el que organizó el GAL se llama Felipe González. Dice Felipe González, como reacción, como siempre, ese famoso señor X, que faltaba en la esquema, ¿no? Entonces dice que no, que esos son recortes de prensa. Yo he leído los 2 documentos, en inglés incluso, porque no manejo mucho, pero los he leído. Entonces el oficial de la CIA dice, 2 informantes, 2 fuentes, se llaman Servicio de Inteligencia, son 2 fuentes, independientes, porque el servicio de inteligencia no es para juicio, ¿eh? Son informaciones para informar a su país de lo que está pasando. Y le expresa su preocupación, porque según 2 personas muy cercanas al gobierno, 2 fuentes independientes, lo cual quiere decir que es verdad, Felipe González organizó el GAL. ¿Consecuencias jurídicas de esa? No lo sé. Ninguna, evidentemente. Ahora, consecuencias políticas en cuanto a reflexionar qué sucedió y qué escondió o qué cosas hay escondidas, y cuando nos hablan de relato, decir que nos falta una parte importante.
Sí, por ejemplo, el mayor archivo de ETA lo tiene la policía española. Por lo tanto, y nadie lo puede revisar. Entonces, yo creo que hay que ser serios, no como deportado, no como refugiado, sino que hay que ser serios como sociedad. Entonces, cuando tú me hablas de un relato, el relato tiene que tener unas condiciones, que es la verdad. Creo que es verdad, reconocimiento, verdad y no repetición. No hay ni verdad, ni reconocimiento, ni tenemos garantía de no repetición. Por lo tanto, no me parece, es mi opinión, esa sí es mi opinión personal, ¿eh? No hay condiciones para un relato, no digo ecuánime, ¿eh? Porque no tiene que ser, sino para un relato compartido. Los relatos no son para pelearse, son precisamente para ver qué pasó y sobre todo por qué pasó. Sí. Y hay un bermeano que hace más de 35 estudios en la isla de Yeu, deportados, creo sí. Que deportados también, sí, lo explico, antes de llegar a los socialistas, sí. Es cierto. Entonces, este será uno de los olvidados del libro de los olvidados, me imagino. Es que es diferente la figura. Sí. ¿Por qué? Porque Yeu es un... ¿Cómo te lo diré? Es Francia. Exacto. Entonces, los terceros países son terceros países a los que juntaron. Por lo tanto, esta deportación, la de Yeu y Porquerolles, la hace Francia para... No sé cómo decirlo. Es que la figura jurídica es diferente. Yo estuve deportado, exacto, en Yeu también, ¿eh? Estuve deportado en Yeu. Sí, estuve deportado en Yeu. Yo sé a quién se refiere, al que es bermeano. Y en... Sí. Pero en realidad la figura de Yeu era asignación a residencia, que es una figura interna, que es simplemente que el Estado te obliga, por razones de seguridad, sí, nacional, por lo que sea, que sí tiene derecho a residir en un lugar. En este caso era la isla de Yeu, que es al lado de La Rochelle, Bretaña. Bueno, estuvieron efectivamente el compañero este bermeano que tú comentas y otro grupo, y luego estuvimos después. Por cierto, que de los deportados que estuvimos en Yeu, estaba uno que está todavía en Cabo Verde, es decir, porque incluso, que esta lo explica bien en el libro, hay aspectos de la deportación, por ejemplo, ¿por qué no nos entregaron? ¿O por qué no? Bueno, porque había una cosa, por ejemplo, de las personas que fueron deportadas, Tomás Linaza, que es de Lemoa, sí, Ángel Aldana, que es de aquí cerca, de, ¿cómo me dijiste? De Gorocica, Ángel Aldana, y yo... ya habíamos estado en un proceso de extradición, y entonces el gobierno francés, en la etapa anterior a esta, donde había tres ministros que se oponían firmemente a las extradiciones, a las entregas y a la cooperación policial con España, porque consideraban que España no era una democracia confiable y que se practicaban malos tratos, que eso es muy importante, y no se garantizaba nuestra integridad física, cosa que es cierto, puesto que luego cuando hay las entregas se tortura a los entregados, lo mismo que a los extraditados, se los tortura. Entonces, en este caso, estos tres, más algunos otros que tenían estatuto de refugiado político, que ya lo explica ahí con detalle, no se les puede entregar, porque jurídicamente ya rechazaste, entonces es un contrasentido. Y los franceses, como son muy elegantes ellos, para que no nadie les diga nada, que están violando su propia legislación, se la inventan. Y entonces, estos vamos deportados, los otros van a no sé dónde. Y los que entregan son los que pillan, que no tienen... Pero claro, si ya has estado en la isla de Yeu sin una residencia, que estuvimos allí porque habían rechazado la extradición, sí, entonces luego entregarnos es un sinsentido. Pero eso son cosas, juegos de un juego mayor. De un juego mayor, que es la cooperación entre dos estados. Y en este caso los franceses, supuestamente para no tener que ver con el conflicto vasco. Entonces, para no tener que ver con el conflicto vasco, se involucraron directamente como parte. Directamente. Porque a partir de entonces, el conflicto vasco tomó un aspecto totalmente diferente. Aquí hay una cosa que tú igual me permites, porque hay, no, porque esto tiene que ver con la operación y con lo que pasó después en Euskadi durante 40 años, ¿eh? No durante 35 años.
Espera un momentito. Yo lo de Lleu, lo que debo decir... No, pero era asignación a residuos. Es asignación. Creo que en el libro no sale. En la tesis sí están detallados todos los nombres que estuvieron en Lleu, pero aquí creo que no. Aquí diría, hay una... Que sí, para mí son igual de... Lo que pasa es que la figura de la deportación como tal aquí con el tercer país es diferente. Pero fíjate que yo te quería leer, sé que no es muy largo, dice, esta es una carta que manda el embajador francés Pierre Guidoni, le manda justo después de las de primeras deportaciones, a los dos meses, le manda Pierre Guidoni, que era el embajador de Francia en España, un hombre del Partido Socialista conocido, y muy conocido en Euskadi, por cierto, dice, contactó con Joaquín Gorostidi y con Santiago Bruar, miembros de Ribatasuna, y les transmite un documento para que se lo hiciesen llegar a ETA. Es decir, usan a Joaquín Gorostidi y a Santiago Bruar para mandar un documento a ETA. He de recordar que a Santiago Bruar lo asesinaron aproximadamente año y medio después de esto, sí, los servicios secretos españoles, matando al mensajero. ¿Estamos claros? Porque este mensaje es diáfano y es lo que, no solamente la deportación, es lo que pasó después. Dice, el alcance del acuerdo entre... Este le escribe el embajador, ¿eh? O sea, le escribe a ETA. Esto, el alcance del acuerdo entre Francia y España referente al problema del País Vasco, o sea, ya están hablando de un problema, es súper interesante, no debe ser infravalorado. Es el resultado de largas negociaciones políticas y de una voluntad claramente afirmada al más alto nivel por los dos gobiernos. La coordinación de Francia y España marca una decisión inquebrantable de acabar con el problema. Dudar de esa voluntad o imaginar que se pueda poner en tela de juicio por tal o cual manifestación de opinión pública sería un grave error. En particular, y esta es la parte mejor, en particular si no interviene ningún elemento nuevo. El elemento nuevo viene en la segunda parte de la carta. Dice, pero el gobierno francés, y aquí es la clave de 35 años de la historia vasca con respecto al conflicto, pero el gobierno francés, de conformidad con el español, menos mal que el gobierno francés no tenía nada que ver con el conflicto, preferiría no verse obligado a llegar a ese término, a este que llegaron. Por eso, por esa razón, se ha preparado, esto es, se ha preparado, no dice quién ha preparado, el lanzamiento de un proceso, no pierdan esto, negociador, que permita detener a tiempo, en próximas semanas, el engranaje violencia-represión. Esto es, que ustedes van a negociar bajo coacción. La respuesta de ETA fue no. A partir de ahí, la espiral de violencia se fue enconando y enconando y enconando. Y solamente vamos a encontrar momentos de respiro cuando los diversos gobiernos, tanto español, pero sobre todo, perdón, los españoles, pero fundamentalmente el francés, tomen un respiro y negocien con ETA. O conversen con ETA, como ustedes prefieren. Es decir, las conversaciones de Argel, las conversaciones con Aznar y finalmente las conversaciones con Zapatero. O sea, en esos tres momentos hay un momento de respiro para ver si seguimos negociando bajo estas condiciones. Es decir, o ustedes negocian o los matamos a hostias. Yo no entiendo qué negociación. La respuesta de ETA fue clara, porque además sacó un comunicado y le dijo, de eso nada. Y que pase lo que pase. Eso marcó una dinámica durante muchos años en la historia contemporánea del País Vasco. Y empieza, no son los deportados, la deportación es el primer paso. Y además nos dicen por qué, lo dicen por carta. Lo dice un hombre representante de un país extranjero, vamos a suponer. ¿Sí? Que además pone las repercusiones, la opinión pública es el menosprecio a la sociedad vasca. Cuando dice ninguna reacción de la opinión pública, es el menosprecio a este país, a la población de este país. Es decir, este problema no lo resuelve ni Francia, nos importa un pito lo que piensen ustedes, esa es la puta verdad. O ustedes entran por el aro, porque necesitamos a España en la Unión Europea, en la OTAN, etcétera, etcétera, o si no les partimos el culo directamente. Eso es la lectura, así abriéndome, perdona la grosería, pero eso se entiende así, lo entiende cualquier. Asesinaron a Bruar y luego vinieron más cosas, por supuesto. Vino todo lo que vino después. Digues. ¿Qué te gustaría? ¿O cómo crees que podría llegar en el Estado, en España,
a dar a este libro que es conocimiento, que no es verdad, que es investigación. Se han hecho, se están haciendo cosas y están teniendo su repercusión. Han mencionado Patria Libro, Patria la Tele. Pero eso gusta mucho. Bueno, que sí gusta. Estás venido aquí y ya leía la historia. Entonces, yo creo que hablamos hacia adelante, sí. Hablamos hacia el futuro. Yo creo que cosas como este libro, tal y como están planteadas, pueden pasar un paño por los cristales y quitar mucho polvo. Aunque no se resuelva ninguna situación y los relatos se sigan manejando como se quieran manejar, y los mayoritarios tienen poder, lo van a manejar desde el poder. Pero desde el hacer y hacer bien, que es, entiendo que es este caso, creo que la difusión y los medios alternativos de difusión en todas las comunidades del Estado podría ser un paso muy interesante, haciendo uso de todos los medios, sean digitales, sean audiovisuales, sean en papel, ¿no? Yo te doy el ejemplo, y ahora voy a ser dura conmigo misma, pero ayer estuve en Iruña y no vino nadie. Vinieron mis amigos de Iruña y ya está. A la presentación. O sea, y no era un medio, pues eso, no sé. Era la librería Catacrac, con lo que es, con lo que mueve, que sí, que la pandemia, lo que quieras. Pero si ya es Navarra, o sea, ya no quiero pensar si voy a Extremadura, entonces ya no sé qué pasaría. Pero claro que me gustaría ir, pues eso, a Madrid y explicar el relato y explicar que eso, que la deportación sucedió, que no es algo, y que lo hizo España, y que España, pues eso, envió 70 personas a un tercer país y que no le ha dado la gana solucionarlo en 35 años. Claro que me gustaría. Pero por la otra parte hay la presión de eso, del relato. El relato está bastante, pues, de parte, y yo siempre lo digo. En mi tribunal de tesis me dijeron, ¿tú eres consciente que tu tesis es Abertzale? Y es, pues muy bien. Pues, ¿y yo qué quieres que le diga? Pues vale, pero es que después he ido a otras que no trataban el tema de ETA, sino que trataban el tema del terrorismo en general, y a la chica, y era, además era, lo que pasa es que ella analizaba la legislación antiterrorista española y la dejaba por los suelos, y también le dijeron lo mismo, tu tesis es Abertzale, y yo flipé, porque claro, yo pensaba, bueno, la mía habla de ETA, vale, pero la suya, pues eso, y el relato es así, o sea, y ahora que yo soy, bueno, soy profesora, acaban de salir unas directrices del Estado español para explicar el tema del terrorismo en las aulas, los tengo, y ¿cuál es el relato? El suyo, y el resto... no existe. Y es, bueno, ya me ocupo yo, y bueno, y ahora os lo diré, pero el año pasado mis alumnos son adolescentes, y me dijeron que les explicara el terrorismo de Estado. Y ellos no tienen ni idea de que, ahora sí porque ha salido el libro, ¿no? Pero ellos no sabían lo que yo escribo ni nada. Pero como hubo todo el tema de la sentencia en Cataluña, y ellos, algunos de ellos tienen amigos en los CDR, me lo preguntaron, Susana, explícanos el terrorismo de Estado. Y es... ¡Ay, Dios, que me voy a meter aquí en un follón! Y yo se lo expliqué. Los niños callados, haciendo preguntas, y claro, pues ese es el relato. O sea, que yo les pueda explicar a unos niños de 14 años en Extremadura o en Cataluña que esto pasó, que el GAL existió, o que esto, que la deportación existió, y que el Estado español pues hace cosas que, pues eso, de guerra sucia, las cloacas, todo esto. Y claro... pues ya me gustaría a mí que en el resto de España, pero en el resto de España esto, ¿y qué? O sea, ni que escribiera sobre algo que fuera más, no sé, que tuviera más boca, ¿no? Y lo que no sé es lo que tú dices, no sé cómo llegar a esa parte, porque si ayer en Iruña, que está aquí al lado, no tuvo repercusión, no quiero pensar cómo sería, pues eso, en Madrid. No sé, y no sé cómo podría ser eso, poder llegar a que pensaran que esto es una tesis doctoral y que es objetivo.
No sé, porque es lo que te digo, si en un tribunal de tesis ya te dicen que eres parte, pues apaga y vámonos. O sea, por lo tanto, se tiene que hacer muchísimo trabajo y creo que eso será pues bastante, bastante largo. No sé qué decirte. Ya me gustaría ser más optimista, exacto. ¿Cuál es la situación de la deportación actualmente? ¿En el presente internacional? ¿Existe la figura de la deportación como tal? Sí. ¿En el siglo, digo, en el 21 y se ejecuta en Europa? No. A ver, la figura como la deportación en otros países, no. Preguntar si, por ejemplo, de emigrados se deportan. Pero se conocen casos. Ah, de otros países, no. En países europeos. A ver, la deportación como esta, más o menos, las deportaciones en caliente actuales son bastante parecidas. O sea, es una. Sí, o sea, la de los emigrantes. O sea, eres una persona ilegal y te expulso. Se parecen bastante, o sea, cuando yo oigo eso, este tipo de deportación se parece bastante a este tipo de la deportación. Lo que pasa es que, claro, esas personas son emigradas aquí que vienen de forma ilegal, te expulso. Y a ellos la justificación es, esta persona es peligrosa para mi país. En el caso de los que llegan, pues eso, de África, no son peligrosos para el país, sino que son, pues eso, ilegales. O sea, hemos ido un paso más allá. Y sí, la deportación actual, a mí, muchas veces he visto eso, reportajes y tal, y me recuerda a la forma de proceder con esta. Sí, las deportaciones en caliente. De hecho, Francia creó la urgencia absoluta, que era lo mismo. O sea, te pongo en la frontera y de patitas en la calle. Y sí, es más no, o menos. Pero no te devuelven a tu país. Te mandan a otro. Te mandan. A donde puedan, donde te cojan. Ya. Sin pagar, además. O sea que sí. O sea que podríamos decir que sí, se ha recuperado. Sí. Sí. Zubi bat. Hoy sí que canta Zubi Jokosku. A por ver, ahora tú ten. Va. La marca datan, se embate Euskal Herritar. O no has venido a visitar. Zertura etorri izinik, eta jasarpena jasaten egon dizen lekutan bebai, gehizenatan. Ba, abestitxu bet, ezagunena dana eta nona. Oparitxu bat, eta... Ah, joder, sí. Con bandera catalana. Uy, la madre. Creo que tiene el nombre. ¿Tiene el nombre? No sé dónde. Honetik esan mik, kultura elkarte katalanak oparitxu eka inguri izan zi. Oi, que txun. Ese. Eta. Ai, que txun. Etorri.